Bienvenidos a Fandom Manga. Bueno, hoy les traemos la super mega review de la semana por parte de Ivrea. Y gracias a nuestros amigos de Seleccionator.com.ar traemos los mangas que están viendo aquí en pantalla. De como pueden ver hoy realmente son un montón. No se dan una idea de lo que costó hacer que entrara todo en pantalla. Y la semana que viene hay aumentos, así que si no fuiste a ver nuestro video, no esperes más y anda, porque quizás los que no compraste, tenés que comprarlos esta semana. Y continuamos con Dorohedoro, que este es tremendo. Sacamos bolsota, tenemos el título, tomo número 8, autor. Recuerden que tiene como laca sectorizada, a su vez con unos detalles que quedan espectaculares, como pueden ver acá. Sí, que parece como si fuera piel de serpiente. Sí, es buenísimo, de reptil. Por la parte del lomo, bueno, tenemos lo mismo. Y por la parte de atrás, codorra y página de Ivrea. ¿Cuántos tomos son? Es una serie de 12 tomos. Bien, ¿y qué pasa acá con la sobrecubierta? Claro, tenemos sobrecubierta reversible porque son tomos 2 en 1, entonces nos ponen las dos portadas que vendría a traer. No tengan miedo en dar la vuelta si les gusta más una portada que la otra, porque al menos con los de Shaman King, que lo suelo hacer yo, algunos los tengo de una portada, de otra, lo dejan uno o dos días en la biblioteca y ya se adapta perfectamente. Bien, recuerden que justamente este tomo es de 14,8 x 21 centímetros y tiene aproximadamente 400 páginas. Bueno, acá nos vamos a ubicar en una ciudad tan oscura como su nombre, que se llama The Howl. Resulta que en esta ciudad, donde todo parece espeluznante, hay una especie de hechiceros que hacen experimentos con las personas. Resulta que en una de esas terminan experimentando con nuestro protagonista, que es un joven muchacho que de un día para el otro se despierta con la cabeza como si fuera un lagarto. Así que vamos a tener al lagarto Juancho, que va a tratar de volver a la normalidad y encontrar a esta gente que experimentó con él. Con eso van a terminar haciendo una especie de guerra entre la gente normal y estos hechiceros. Y bueno, hay que ver qué es lo que le depara, ¿no? Porque hay mucha gente que no está contenta con lo que ocurre en esta ciudad. Bien, llegando al fin del tomo, hoy tenemos dos minutos. Tenemos la página de legales. Continuamos con Konosuba, sacamos bolsita y tenemos el título, tomo número 8. Perdón, no tengo que decir, está como los precios, están suba. Autor, loguito de Ivrea, por la parte del lomo, lo mismo. Ivrea nos aclara que es un tomo 2 en 1. Por la parte de atrás, un mini resumen, codorra y página de Ivrea. ¿Cuántos tomos son? Es una serie que sigue abierta en Japón. Bien. Que son las que más miedo dan hoy en día. Y con el tema de los precios, sí. Recuerden que este tomo es de 12,8 x 18 centímetros y tiene aproximadamente 400 páginas. Bueno, ¿y de qué trata? Bueno, acá vamos a tener otro isekai. En este caso, nuestro protagonista reencarna en un mundo lleno de magia y acción, en el cual una diosa le ofrece el objeto que ella quiera para poder llevarse a ese nuevo mundo cuando aparezca allí, y él le dice que después de haberse mofado de él, sea ella lo que lo acompañe. Así que así emprenden sus locas aventuras para tratar de destruir al rey demonio, y en el camino van a empezar a conocer a los compañeros de equipo más bizarros que puedan encontrarse. Así que nada, vamos a tener un poco de comedia, acción, aventura, algo de fanservice, algo de todo, así que bueno, nada. Acá nuestro prota tiene el poder también del robo y a veces hurta las panties de las chicas y cosas por el estilo. Así que nada, un poco más de los isekai de siempre. Llegando al final del tomo, tenemos la página de cómo leer. Seguimos con Chainsaw Man, sacamos... No, así no es, ¿cómo es? Tenemos el título que es Chainsaw Man. Tenemos el tomo número 14, autor, loguito de Ivrea, por la parte del lomo lo mismo, y por la parte de atrás, mini resumen, codorra y página de Ivrea. ¿Cuántos tomos son? Es una serie que sigue abierta en Japón. Recuerden que este tomo es de 11,5 x 7 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿y qué pasaría si el mundo estuviera lleno de demonios? Básicamente es lo que ocurre acá, donde vamos a tener los demonios más bizarros que se puedan encontrar. Desde un demonio que es un perro motosierra hasta un demonio tomate. Pero bueno, básicamente acá vamos a tener a nuestro protagonista, que se llama Denji, el cual es un chico que la verdad tuvo una vida bastante miserable y que termina relacionado con la mafia por unas deudas que tenía. Resulta que le hacen la vida imposible y lo único que puede hacer él es tratar de desear un futuro mejor junto con su querido amigo Pochita, que es un perro con una motosierra en la cabeza. Llega un día en el cual se pone una situación muy peligrosa y es como que se terminan fusionando Pochita con Denji, ¿no? Y ahí nace el pibe motosierra.
Y nada, va a tener un montón de locas aventuras en las cuales vas a tener que exterminar a un montón de demonios o lo van a exterminar a él. Así que bueno, hay que ver qué es lo que ocurre bajo el mando de su nuevo amor llamado Makima, que al parecer oculta algo detrás, ¿no? Llegando al fin del tomo, tenemos la página de legales. Continuamos con Badon, sacamos bolsita, tenemos el título, tomo número 15, autor, Loguito de Ibrea, tenemos con la casa interesada, por la parte del lomo lo mismo, y por la parte de atrás, código barra y página de Ibrea. ¿Cuántos tomos son? Es una serie que sigue abierta en Japón. Bien, recuerden que este tomo es de 12,8 x 18 centímetros y tiene aproximadamente 250 páginas. Bueno, acá tenemos al Santo de la Espada, una historia muy clásica japonesa, donde vamos a tener la historia de Musashi Miyamoto. En este caso vamos a tener a nuestro protagonista, que anteriormente se llamaba Takeso, el cual era un muchacho que... Ah, no vas a hacer el chiste de Takeso. No. Está bien. Bueno, que nada, era un muchacho que después de haber tenido incontables batallas y un pasado muy sangriento, termina decidiendo hacer un viaje para cambiar su vida y así incluso cambia su propio nombre, llamándose así justamente Musashi Miyamoto. En ese camino que él va a recorrer, se va a enfrentar a un montón de artistas marciales, entre los cuales va a estar incluso el antagonista de esta historia. Y bueno, es un clásico de clásicos, digámoslo así, ¿no? Llegando al fin del tema, tenemos la página de cómo leerlo. Continuamos con We Never Land, sacamos bolsita, tenemos el título, tomo número 19, autor, Loguito de Ibrea, por la parte del lomo lo mismo, y por la parte de atrás, mini resumen, código barra y página de Ibrea. ¿Cuántos tomos son? Una serie de 21 tomos. Bien, ya casi estamos llegando al final. Recuerden que este tomo es de 11,5 x 7 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Acá vamos a tener una comedia estudiantil del estilo medio romance, tirando medio al harem, diría yo, en el cual vamos a tener a nuestro protagonista, que se llama Nariyuki Yugai, que es un muchacho que un día lo termina, o sea, como tenía un muy buen promedio, lo terminan agarrando para dar, por así decirlo, clases particulares, ¿no? Y va a tener que darle clases particulares a las chicas más populares e inteligentes del colegio, ¿no? El problema es que le va a tener que dar clases en la materia en la que les va peor. Así que bueno, entre todo esas tutorías que tienen, como que las chicas van desarrollando ciertos sentimientos por nuestro protagonista, como si fuera un manga. Y nada, acá vamos a tener un montón de escenas que se van a ir desarrollando por eso, ¿no? Llegando al fin del tomo, tenemos unos detalles adicionales y la página de cómo leer. Continuamos con Tokyo Revengers, sacamos bolsita, tenemos el título, tomo número 21, autor, Loguito de Ibrea, por la parte del lomo lo mismo, y por la parte de atrás, mini resumen, código barra y página de Ibrea. ¿Cuántos tomos son? Una serie de 31 tomos, así que nos faltan 10 para terminar. Bien, bien. Este tomo es de 11,5 x 17 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. Perdón, tengo que decirlo, pero me pasó recién por la mente. A veces no sé qué es peor, que nos digan serie abierta en Japón o sabe que nos faltan 10 meses para terminarlo y qué precio va a terminar, por Dios. Vivimos en Argentina. Sí, ya me da miedo saber cuánto va a valer el último tomo. Pero bueno, volviendo al tema, acá tenemos una historia que la verdad es muy entretenida. Yo no le había dado la chance, pero cuando se la di me encantó. Acá vamos a tener a nuestro protagonista, el cual básicamente arruinó su vida haciendo mal las cosas. Y no la está pasando del todo bien. Pero resulta que ve el noticiero y se lleva una noticia de que alguien que él quería mucho había fallecido. Resulta que se queda muy choqueado con esa historia y termina teniendo un accidente en el tren. Pero cuando ve pasar sus últimos momentos, digamos, él en realidad es que viajó en el tiempo. Y otra vez tiene una chance de arreglarlo todo. Ahí va a conocer al personaje que la verdad que tienen... no sé cómo decirlo, un desarrollo bastante copado y son personajes que son muy carismáticos y pertenecen a una banda de pandilleros, por así llamarlo, llamada la Tokyo Machine. Tokyo Machine. Resulta que acá él va a tener que tratar de salvar la vida de varios personajes para evitar ese futuro tan atroz que él conocía y tratar de poder vivirlo lo mejor posible. Pero va a tener que hacerlo una y otra vez. Así que nada, si le gustan los viajes en el tiempo, las peleas y los personajes realmente muy carismáticos, este manga les va a encantar. En el fin del tomo tenemos una página de cómo leerlo. Continuamos con Hunter x Hunter, sacamos bolsita, tenemos el título, tomo número 25, autor, Loguito de Ibrea, por la parte del lomo lo mismo, y por la parte de atrás, mini resumen, código barra y página de Ibrea en nuestra tarjeta de cazador. ¿Cuántos son? Es una serie que sigue abierta en Japón y
Espero que algún día termine. Este tomo es de 11,5 por 7 centímetros y tiene aproximadamente 200 páginas. ¿Tiene efecto metalizado o me pareció a mí nada más? Sí. Tiene un dorado metalizado hermoso. Queda muy bien. Bueno, acá tenemos otro clásico de los clásicos. En este caso es Hunter x Hunter. Creo que todos lo hemos visto alguna vez o lo hemos escuchado nombrar. Acá vamos a tener básicamente la historia de nuestro protagonista, se llama Gon, el cual es un muchacho medio salvaje que fue criado en una isla con mucha naturaleza a su alrededor. Resulta que él tiene el sueño de convertirse en un cazador, que es la profesión más importante que hay en ese mundo, y así poder encontrar a su padre, que también era un cazador y era uno de los más populares o más famosos o importantes de ese mundo, ¿no? Resulta que en ese viaje que él emprende para tratar de convertirse en un cazador, va a conocer a sus amigos llamados Killua, Kurapika y Leorio, con los cuales va a tener un montón de aventuras y va a tener que enfrentar ese examen de cazador tan difícil. Y después vamos a ver que el desarrollo se empieza a partir, porque vamos a tener acá también que nos va a contar la historia de cada personaje por separado, el desarrollo de ellos, y la verdad que tiene unas tramas muy buenas y a mi criterio y al de muchos, el mejor sistema de poderes que hay, porque acá no pasa eso de que se les van de escala y decís, ah no, ya es súper poderoso el modo dios que tiene. Acá no, acá la verdad que cualquiera puede ganar, cualquiera, está muy bien pensado, batallas con lógica, batallas con un montón de cosas que están buenísimas. Si no lo vieron nunca, se los recomendamos. Llegando al fin del tomo, tenemos la página de Legal y Gelato, lo estás leyendo mal. Bueno, y llegamos a la parte que ustedes tanto nos pedían, pero sus bolsillos más odian, que es la parte de los precios. Y como son un montón, lamentablemente hoy va a ser distinto para mostrarlos. Mostranos, ¿qué es lo que tenemos para esta semana? Vamos, Tokyo Revengers, Hunter x Hunter, We Never Learn y Chainsaw Man con, perdón, Girlfriend y Akuno Hana están 2.500 pesos argentinos, todo esto al día de hoy. 22 de septiembre del 2023, y recuerden que va a haber aumentos por parte de Ibrea, así que si no fueron a ver nuestro video de aumentos, corran a ver, porque me parece que les conviene comprar esta semana, si sí, los mangas. Sí, está todo detallado ahí el tema de los mangas. Vamos a continuar con Takopi, Vagabond, Voices of a Distant Star y Rooster Fighter a 2.800. Perdón, pero lo tengo que decir. Está casi al mismo precio que un balde de KFC si seguimos así, ¿eh? Después tenemos Konosuba, Ranma, Ikitosen y Homunculus a 4.800. Continuamos con Dorohedoro, que está 5.900. Y vamos finalizando con Bleach a 6.600. Así que bueno, como les dijimos, vayan a ver el video, aprovechen y compren todo lo que tengan que comprar esta semana, porque si no, ya están avisados. Bueno, llegamos a la parte de las reediciones y contanos, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos Vigilantes de My Hero Academia, tomo número 3, seguimos con Made in Abyss, tomo número 4 y Konosuba, tomo número 4. Bueno, y les vamos a mostrar el error que decíamos en Konosuba, realmente es súper leve, pero como pueden ver, ya en la primera hoja ya se queda. ¿Por qué? Por el tema del pegamento que apenas si tiene ahí. Sí. Este es el más leve, realmente este yo no sé si da para cambio, pero... Sí, sí, ese tiene pinta de que no se van a despegar tan fácil en las hojas, pero está como medio mal pegado. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con títulos, ¿eh? Les puede pasar como, por ejemplo, Hunter x Hunter lo tenemos espectacular, capaz que a ustedes Hunter x Hunter les pasa, no tiene que ver con ningún título en particular. Sí, de hecho hay más tomos que estos, pero estos fueron los que más se notaban, ¿no? Rama y medio, abrimos, está perfecto. El tema es que en la primera página, miren, a ver, esperen. Sí, ahí ya se nota un poco, abajo sobre todo. Miren lo que pero, es esto. Sí, sí. O sea, claramente se va a terminar despegando mucho antes. Sí, o sea, ténganlo en cuenta si ustedes lo quieren revisar, porque un par me preguntaron para justamente mañana ir a comprar sus mangas. En la primera hoja a veces no pasa nada. Miren una primera después y ahí vean esa... Sí, yo diría que revisen por lo menos las primeras 4 o 5 y las últimas hojas, porque es donde más lo van a notar, ¿no? Y en Rooster Fighter, que acá es horrible, como pueden ver esta está como media pegada, pero aparte miren lo que es esto, chicos. O sea, aparte se queda el manga solo. Miren, sí, sí, parece un manga que fue leído un montón de veces, y pero a lo bruto. Y salió hoy. Sí, sí, sí. O sea... Sí, este sobre todo, que es el más alevoso a mi criterio, ese se va a despegar en cualquier momento. Sí, es un chiste, pero bueno. Sí, sí, sí. Ténganlo en cuenta, no vuelvo a decir, no es ningún título, pero para que ustedes sepan de que les puede pasar en cualquier manga y obviamente Ibrea tiene la buena voluntad, muchas gracias, de cambiarlos automáticamente. Entonces, cuando vayan a revisar su tomo,
abran la primera y vean. Sobre todo si están en el mismo evento, aprovechen ahí mismo y cámbienlo. Porque es más complicado realmente cambiarlos cuando son de evento que cuando los compraron en un local físico, ¿no? Perdón, y ya que está, para que lo tengan en cuenta. Sí, algunos vinieron no bien, nada, claro. O sea, acá no tienen nada, esto está perfecto, así es como debería estar. Sí, sí. ¿Por qué aclaramos esto? Porque los mangas que son de edición argentina, por lo general, vienen únicamente pegados. Y ese pegamento con los años se va deteriorando. Si ya viene así, se les van a salir las hojas. Sobre todo pasaba mucho con los de Sakura Card Captor de la vieja época y demás. De hecho, yo tenía muchos así. Lo que sí, por ejemplo, a diferencia de otros mangas que a veces son de afuera, vienen también cosidos. Acá en estos no pasa, entonces por eso tengan mucho en cuenta de que no se les vaya a despegar. O sea, que ya el manga, al ser nuevo, no les venga despegado. O sea, entiendo si pasan los años, está perfecto. Pero nuevo... Sí, o si uno es muy bruto al leerlo. Pero si recién lo abrís y ya está así, se va a caer a pedazos. Bueno, y eso sería todo por la review de esta semana. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo tomo. Bye, bye.